Fundación Violeta Barrios de Chamorro no se somete a la ley de agentes extranjeros y suspende operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro comunica al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos y prensa nacional e internacional que, ante la aprobación y vigencia de la ley de agentes extranjeros y su normativa, su asamblea de miembros y consejo directivo ha tomado la decisión de suspender operaciones. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una organización civil nicaragüense que desde hace más de 20 años promociona con rigurosidad la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y la promoción de iniciativas ciudadanas por el bien común. En consecuencia, no acepta la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero establecida en una ley inconstitucional, violatoria de todo principio de libertad de organización. El pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional ¿sí? es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes en el marco jurídico nacional. Por consiguiente, se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento, de difusión, la democracia y el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia continúa aún sin resolver los recursos de inconstitucionalidad que diferentes organizaciones de la sociedad civil interpusieron en contra de la ley de agentes extranjeros. El pasado viernes 29 de enero del año 2021 se publicó en la Gaceta Diario Oficial. La normativa de regulación, supervisión y sanción de agentes extranjeros, misma que representa otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a lo que nos quieren someter, con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales en una ruta contraria a la construcción de la institucionalidad democrática que tanto anhela el pueblo de Nicaragua. Confiados en la fe que caracteriza al pueblo nicaragüense, mantenemos la convicción de que Nicaragua volverá a ser república. Muchas gracias, Managua, viernes 5 de febrero del 2021. Hasta aquí el comunicado, como les decía, que es de la, de la Asamblea de la Fundación y del, y del Consejo Directivo. Se supone que debería de estar alegre y dispuesta a celebrar, pero como nicaragüense... No puedo festejar nada porque es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no estamos dispuestas a aceptar gente extranjero en nuestro propio país. Hoy es un día de luto cívico porque Ortega, con esta ley de extranjero, está asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios en caso no nos inscribamos como agentes extranjeros a seguir trabajando de la mano de la comunidad internacional por el bien común de los abuelos. Como fundadora de la fundación que lleva el nombre de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, no podemos más que unirnos al rechazo nacional de dicha ley y su normativa que intenta colocarse por encima de los derechos humanos fundamentales establecidos en las convenciones, tres, acuerdos internacionales y la misma constitución política. Por eso quiero insistir que hoy es un día de luto cívico para Nicaragua, porque estamos acordando la suspensión forzada de varias organizaciones, como la después de tantos años de libertad de expresión, del acceso a la información y la existencia Periodismo libre, vigoroso e independiente de ustedes y que tanto necesita. Confiada, confiamos en la fe y la conciencia libertaria de los nicaragüenses y estamos seguros que pronto Nicaragua va a volver a ser república y que vamos a encontrar la forma de seguirle ayudando y apoyando a Nicaragüense. No puedo decir casi que ni gracias, pero bueno, gracias por estar aquí. ¿Verdad? Y acompañarnos todos en este próximo futuro de Nicaragua que lo tenemos que sacar adelante.